Buenas tardes. Bien, a ver. Lo que siempre vamos a dar un ratito para que vayan entrando unos cuantos más para empezar. Y de momento solo les voy platicando que estoy viendo el contenido y no va a ajustar para hacer ejercicios hoy, todavía me faltaría un poquito. Entonces, ante eso, podemos hacer dos cosas. La primera es la que me parecería mejor. Y la primera sería, por ejemplo, que hiciéramos el esfuerzo por conectarnos el día de mañana para resolver ejercicios. Ya mañana, como no esté en la jornada oficial de clase, pues no veríamos temas nuevos, simplemente haríamos ejercicios de todo tipo, ejercicios teóricos, ejercicios mecánicos, ejercicios computacionales, de todo tipo. Entonces, pero no sé si les parece bien así. De igual manera va a quedar grabado y todo para futura revisión en caso de que no pudiese estar, ya sea un rato o toda la hora. Pero quiero ver qué me dicen. De hecho, permítanme, quiero hacer una cosa. Okay, creo que les lancé una encuesta aquí a través de Zoom y para que me vayamos diciendo y pues si a la mayoría le parece, entonces podemos dejarlo establecido. Y si alguien no, pues lo único que va a hacer es que igual se les voy a subirla lo más temprano posible para que lo puedan revisar. Y siempre voy a estar pendiente de preguntas. Sí, va a ser a la hora clase, a las 12 siempre. Entonces, a ver qué se me hizo. Ok. De momento, pues no sé si ustedes ven los porcentajes, pero van 93 a 7% y aumentando. Entonces, yo creo que al menos ahorita ya va casi la mitad bueno, ya está la mitad de la clase. Entonces ahí vayan votando. Voy a revisarlo en un minuto. Ahí los que vayan entrando para que voten. Y pues por mientras vamos discutiendo una de las primeras cosas que quiero que sigamos viendo en este repaso, o más que repaso. Diría yo que es como una revisión de los conceptos de álgebra lineal que deberíamos manejar y pues lo estamos viendo con detenimiento, puesto que sé que no siempre si uno repara en ellos, o sea, fácilmente podría solo enunciar las definiciones y ya, pero por lo menos reparo un poquito en que las platiquemos y veamos algunas de las principales propiedades. Y o de igual manera, vamos a hacer ejercicios. Eso sería en todo caso mañana. Bien, entonces, para hoy, lo primero con lo que quiero que empecemos es ampliar un poquito más. Uy, perdón, está el resaltador. Empecemos hablando un poco sobre el rango, pero el rango de rank de una matriz. Y le vamos a dar un enfoque un poco más especializado. Entonces, bueno, partamos con una matriz, sea A, una matriz de M por N. Entonces resulta que podemos asociarle, aparte de los subespacios que vimos ayer de rango, espacio nulo y eso,
Entonces, también podemos nosotros construir el espacio fila y el espacio columna de A. Entonces, el espacio generado por los vectores fila de A, es decir, tomo A y agarro cada una de las filas de manera independiente para construir vectores. Entonces, si el espacio generado por esos vectores, espacio generado en el sentido de vectores, de la clase de vectores, entonces se conoce como espacio fila. Entonces, sería una forma de escribirlo en símbolos o como conjunto es la siguiente. Si nosotros podemos escribir A de esta forma, hasta A, a ver, hay M filas, entonces son M, donde cada uno de estos son vectores en CM, son las filas, perdón, en CN, o sea, cada uno de estos A sub I. Pertenecen a CN, porque aunque son M vectores, son de esta matriz es de N columnas, así que tienen N entradas cada uno. Entonces, el espacio fila, que no tiene algún nombre en específico, simplemente el espacio fila, sería igual al espacio generado por esos vectores. Y pues de la misma manera nosotros podemos definir el espacio columna, considerando en lugar de las filas, los vectores columna que componen la matriz A. Entonces, el espacio generado por las columnas de A como vectores se conoce como, vamos a ver, se conoce como espacio columna. Este espacio columna deberíamos de verlo de forma familiar, puesto que si yo escribo A de esta forma, B1, B2, hasta BN, donde cada B sub I pertenece a CM. Entonces el espacio fila, voy a escribir acá abajo. Entonces, el espacio columna sería ahora sería igual al espacio generado por estos vectores, B1 hasta BN. ¿Y por qué debería sernos familiar? Bueno, te voy a traer a cuenta el siguiente producto. Entonces, consideremos X de esta manera. Considere X en CN. De modo que X sea igual, expresado por componentes, X1, X2, hasta XN. Entonces, A por X, podemos nosotros verlo de esta manera. Si la matriz A la expreso como en términos de sus vectores columna, o en términos de las columnas, así como vectores, por X. Aquí, por cierto, es transpuesta. Entonces aquí lo que quedaría es B1 por X1 más B2 por X2, si hasta BN por XN. Ahora, el detalle aquí está en para hacer la relación de este producto con lo anterior, es que
tenemos que recordar que estos, los B, son vectores. Todos estos son vectores. Y cada uno de los X son escalares. Escalares. Entonces, ¿qué sería esto que obtenemos de resultado de multiplicar A por X? Es una combinación lineal de los vectores B1, B2 hasta BN. Y bueno, ¿en qué consistía el espacio generado de un conjunto de vectores? Es el conjunto de todas las combinaciones lineales con estos vectores. Eso quiere decir de que en realidad el espacio columna es el mismo espacio que el rango. Porque si yo considero todos los X aquí, todas las posibilidades de X, son todas las posibles constantes que yo puedo tomar de aquí para hacer estas combinaciones lineales. Eso significa que nuestra conclusión aquí es que el espacio columna es igual al rango en el sentido de range, como conjunto, el rango de A. Eso significa que nosotros podemos expresar el rango de rank en términos de la dimensión del espacio columna. Entonces, el rango, en el sentido de rank de A, es la dimensión del espacio columna de A. Okay. Y bueno, resulta que ya hemos hablado, aunque un poco apresuradamente, pero hemos hablado de matrices no singulares y de matrices singulares. Y hemos entendido que son como las que tienen, que son las que tienen inversa en el caso de ser no singular, y son las que no son invertibles en el caso de que sea singular. Entonces, esa expresión también la podemos determinar con el rango de la siguiente manera. Decimos que A es no singular. Y eso automáticamente en la cabeza tenemos presente de que es invertible, de que tiene inversa. Bueno, no que tiene inversa, simplemente aquí hice una pequeña suposición que está afectando un poquito la forma de redactarlo. Aquí esta matriz A es de M por N. Así que esta definición de no singular es más general que lo de ser invertible. Entonces, por eso es que existe estas dos formas de llamar invertibilidad. Algunas veces se le dice no singular y otras veces se le dice invertible, y es porque para matrices cuadradas son lo mismo, pero obviamente para matrices no cuadradas no tenemos una inversa. Bueno, podría definirse una inversa por derecha, una inversa por izquierda, pero eso ya es más, no sería la inversa en el sentido usual. Entonces, la cuestión es que la singularidad para matrices que no son cuadradas, está determinada por el rank de la matriz. Entonces, una matriz es no singular, una matriz no cuadrada es no singular si el rango, el rank de A, es igual a, vamos a ver, si es igual al mínimo de N y M. El más pequeño de los dos. Y pues en el caso de que sea cuadrada, pues ahí simplemente sería exactamente igual a n. Ok, entonces vamos a ver. De otra manera, sería singular. Ok, entonces
Resulta que nosotros podemos definir un rango columna y un rango fila, de hecho. Es decir, que esto que estamos hablando de aquí del rango de rank, técnicamente lo hicimos a partir del espacio columna. La cuestión es, ¿por qué no hacerlo del espacio fila? ¿Por qué no haber definido ese rank como la dimensión del espacio fila? Y pues resulta que para una matriz, el rango hecho de esta manera por columnas y el rango considerado como por filas es el mismo. Entonces, por eso simplemente se dejó como rango, rank, sin especificar si es columna o es fila. Y pues por convención, por la similitud que hay entre el espacio columna y el rango que definimos ayer, pues se dejó de esta manera. Entonces, para resumir, simplemente diríamos que solo se puede definir un rango fila y un rango columna, pero que al final van a ser iguales. Ahora, y hay otra situación del rango que tenemos que platicar, y es que nosotros decimos que la matriz A de n por n es de rango completo si sus n columnas son linealmente independientes o si sus n filas son linealmente independientes. Entonces, sí, eso sería la definición de rango completo. Es cuando no pudiese haber ni un valor más grande para el rango. Y pues, si no es de rango completo, de rango completo, se denomina de rango deficiente. Denomina de rango deficiente. Entonces, enumeremos unas cuantas propiedades que pueden llegar a ser útiles para algún problema en específico. Entonces, propiedades del rango. Del rango como número, o sea, rank de una matriz. Y pues tenemos seis propiedades esenciales. Primero, una manera en términos de símbolos de decir que el rango fila es igual al rango columna. Entonces tenemos que el rank de una matriz es igual al rank de la transpuesta de dicha matriz. Y esa es la razón por la cual aquí considerar el rank de esta forma tiene sentido. Porque no si fuese igual a m o igual a n, uno de los dos va a ser más grande. Entonces, cuando yo calcule esto, no va a cuadrar. Entonces, tiene que ser el más pequeño de los dos. El caso es que viene a representar en símbolos lo que les comentaba antes, que en sí el rango no se puede hacer un rango, o se podría definir rango columna a esto, lo que hemos definido, y se le podría definir rango fila, si dijéramos es la dimensión del espacio fila.
Pero como al final de cuentas se cumple esta propiedad, pues entonces no hay necesidad de decirle rango columna o rango fila porque van a ser lo mismo. Ok, entonces este segundo, pues en sí lo mencionamos ayer, solo lo vuelvo a colocar porque es parte de las propiedades, es el teorema de rango nulidad. El rank más la nulidad de A es igual a la a n, la dimensión de las columnas, o sea, el número de columnas. Ahora, ¿cuál sería el rango de un producto? Entonces, técnicamente no vamos a dar una expresión cerrada de a qué es igual, pero sí podemos acotarlo, sí podemos decir que es menor o igual que, perdón, que es mayor o igual, la de menor o igual es otra, es mayor o igual que el rango de A más el rango de B menos n. Donde aquí esta B es simplemente una matriz conformable para el producto con A de n por p. Porque aquí faltó colocar que estamos considerando que A es de m por n. Ok, entonces esa es la tercera propiedad. La cuarta sería que el rango del producto B por A es igual al rango de A y es igual al rango de A por C, pero aquí en la condición donde B y C son no singulares. Y pues que las dimensiones cuadran, ¿verdad? Que B sea de R por M y C sea de N por P. Algo así. Simplemente que los productos se puedan hacer. Y si B y C son no singulares, entonces el rango no cambia. Esto es, en símbolos puede llegarse a perder el detalle, pero es bastante fuerte lo que está escrito aquí. Aquí está escrito que si nosotros tenemos una matriz y la multiplicamos por otra matriz que sea no singular, no modifica el rango. El número de columnas linealmente independientes de lo que resulte del producto va a ser el mismo. Y eso es bastante fuerte y va a ser bastante útil en la teoría de la clase. Entonces, esta propiedad de tenerla, quizás no sé, no haría falta recordarla al pie de la letra, pero sí recordar lo que dice en el trasfondo. Ok. Ahora, otra propiedad es que el rango de A por B es menor o igual que el mínimo del rango de A. Y el rango de B. Entonces, de esta quinta propiedad, lo que conviene analizar es algo así como alto. Aquí dije que esto de aquí es mayor o igual que esta suma menos esto. Y aquí estoy diciendo que es menor o igual que cada uno de estos términos de la suma. Entonces, solamente analizar cómo es posible eso. Entonces, lo que sucede es que tanto el rango de A como el rango de B son menores o iguales que n. O sea que esto es un número negativo. Así que el número sería, este resultado, el rank de B, es, o sea, este que está aquí a la derecha, es un número menor que A. O si lo quieren ver de otra manera, si este rank de A también es menor o igual que n, así que si yo le resto n, me va a quedar un número negativo, o como mucho va a quedar cero. Así que este lado derecho va a ser menor o igual también que B. Entonces, ahí sí tiene algo más de sentido, porque aquí lo que estoy diciendo es precisamente esto, precisamente eso, que esta cantidad es mayor que esto, pero a la vez puede ser perfectamente menor que esto,
porque este número de aquí es menor que este. Así que lo que estamos diciendo es que el rango de A y B está entre esta cantidad y esta otra. Está entre esas dos. Ok. Blake, ¿sí? Podría repetir lo que dijo, pero no sé, marcando lo que, de lo que está hablando, porque no. Bueno, en mi caso no vi que se moviera el puntero ni nada. Oh, ok, está bien. Vamos a ver. Puedo desarrollar aquí la idea. Es que, ok. Tenemos esto, que el rango de A es menor o igual que N, porque A es de M por N. Entonces, el rango es menor o igual que el mínimo de los dos. Eso siempre. Entonces, y lo mismo sucede con B. Es menor o igual que N. Entonces, sucede que si yo realizo esta operación de acá, el rango de A más el rango de B menos N, ya sea que N se lo reste al rango de B o al rango de A, por esta desigualdad de aquí, va a quedar un número negativo. Entonces, ese número negativo, o cero como mucho, si se lo restamos al otro término de esta suma, ya sea al rango de A o al rango de B, va a quedar un número que es menor o igual que el rango de A, o va a quedar un número que sea menor o igual al rango de B. Todo depende de a quién le restemos el N, si al rango de A o al rango de B. Entonces, si esta cantidad es menor o igual que esto, la desigualdad que tenemos asegurada es esta. Que el mínimo entre estas dos cantidades, el rango de B, el mínimo entre esas dos cantidades es mayor o igual que el rango de A más el rango de B menos N. Entonces, todo eso, toda esta discusión es para decir, bueno, sí tiene sentido que el rango del producto esté entre estas dos cantidades, puesto que este de la izquierda es mayor que el de la derecha. Entonces, ese fue el análisis en sí. No tanto demostrarlo o comprobarlo, pero sí analizar que tiene sentido. Es decir, que este número que está poniendo acá sea más grande que este que decía que era menor. Entonces, estamos diciendo que ese rango de A y B está en medio de estas dos. El rango de A por B está entre estos dos números. Ok, entonces hay una propiedad más que podría llegar a sernos útil, y es que el rango de una suma de matrices es menor o igual que la suma de los rangos. Ok, entonces, listo. Esta sería la última propiedad. De esta no destaco algún análisis que valga la pena. Puede ser que lo haya, pero en mi lectura pues no encontré algo más que decir. Algo tan relevante como esto, pues no lo miré necesario. Pero eso serían propiedades que podrían ser bastante útiles sobre el rango. Entonces, vamos a ver. Voy a regresar acá. Y aquí a la par vamos a hablar sobre la inversa de una matriz. Aunque de aquí la mayoría de propiedades ya se conocen, solo vamos a repasar rápidamente. Pero antes quiero ver cómo, al final cómo quedó la de la encuesta. Ok, bueno. 88% contra el 12, 30 contra 4. Entonces, simplemente los que dijeron que sí podrían asistir mañana, entonces mañana vamos a hacer ejercicios, y los que dijeron que no, en ese caso pues a ustedes les va a quedar siempre la de subida la clase, el video de la clase, para que revisen los ejercicios. Y en cualquier caso,
Y si tienen alguna duda de algo en específico, me lo puede preguntar. Estaría abierto a responder las preguntas sin ningún problema. Entonces, prácticamente así quedaríamos con respecto a eso. Así que está confirmado para mañana. A ver, así quedó. Entonces, bueno, de día a que lo estuvieran viendo, no sé si los pueden ver, pero ahí está. Ok, entonces, esta parte de la inversa, como es bastante conocida las propiedades, vamos a revisarlo rápido. Si tenemos una matriz A de n por n, entonces, si existe P de n por n también, tal que A por B sea igual a B por A, sea igual ahí donde esta es la identidad de orden n. Esta es la matriz identidad. Entonces aquí B sería llamada la inversa de A. Y la razón es por la que se llama la inversa, es porque es única y se denota, en este caso escribiríamos en este caso B lo escribiríamos como A a la menos 1 y así entenderíamos la inversa de A. Ok, entonces aquí les decía que era única. Y eso es bien fácil de comprobar. Nosotros digamos que tenemos, sean B1 y B2 inversas de A. Entonces es bien facilito ver que son iguales porque consideremos este producto. B1 A B2. Ambas son inversas, así que si yo utilizo propiedad asociativa para agrupar este con este, eso me deja B1 por la identidad, que es igual a B1. Pero por otro lado, si yo agrupo de esta manera, esto me queda B1 por A, esto es la identidad porque es la inversa, por B2, la identidad por B2 quedaría B2. Pero la propiedad asociativa me dice que estos dos son iguales, por lo tanto B1 es igual a B2 y pues no hay necesidad de tener dos inversas porque van a ser iguales. Por eso es que eso es única. Entonces, bueno, es una demostración rápida de por qué solo existe una inversa. Ok. Hay unas propiedades de la inversa que ya conocemos la mayoría, solo permítanme hacer una cosa. Quiero mover esto un poquito más a la derecha. Ahí. Entonces podemos revisar unas propiedades de la inversa. Propiedades de la inversa de A o de una matriz. Entonces partamos de una matriz, sea A en CN por N, invertible. Entonces se cumple lo siguiente. Tenemos que la inversa de la inversa es la matriz original. Tenemos que la inversa de la transpuesta y es igual a la transpuesta de la inversa. Perdón, los dije al revés. Nombres, pero en sí son iguales.
O sea, la transpuesta de la inversa es igual a la inversa de la transpuesta. Y una cosa. Okay, sí. Listo. Entonces, esa propiedad se cumple. También tenemos que esta, pues, tenemos que si multiplicamos una constante por una matriz, la inversa de eso es la inversa de la constante por la inversa de la matriz. Donde la única restricción es que C sea no cero, sea un escalar distinto de cero, o una constante distinto de cero. Constante. Y pues la última propiedad, que es la inversa de un producto, es el producto de las inversas yuxtapuesto, donde aquí la condición es que B, donde B es no singular, o sea, invertible. Si no, esto no tendría inversa. O sea, esta inversa no existiría. Ok. Entonces, aparte de propiedades, algo que es sumamente importante tener presente son una serie de condiciones con las cuales nosotros podemos garantizar que una matriz tiene inversa. Entonces, esto lo llamaríamos condiciones de invertibilidad. Entonces, aquí para A en N por N, las siguientes proposiciones son equivalentes. Equivalentes. Esto quiere decir que con una que se cumpla, todas las otras van a ser verdaderas automáticamente. Entonces, esas propiedades son las siguientes. Primero, la más conocida de todas, el determinante de una matriz distinto de cero. Otra sería que el null space, el espacio nulo de la matriz, consiste únicamente en el vector cero. Y es claro que el vector cero estaría ahí, porque si recordamos, el null space eran los que cumplían esto, que AX fuese cero, y pues si X es el vector cero, claro que esto se va a cumplir. Pero tiene que ser el único elemento que está ahí para que sea invertible la matriz. Con uno más que haya, ya no es invertible. Ok. Otra es que las filas de A son linealmente independientes. Otra, las columnas de A son linealmente independientes. Que estas dos podríamos englobarlas en una sola, diciendo simplemente es de rango completo. Y vamos a ver, hay otras más. Y el rango, que de hecho es justamente esto, el rango de A sea igual a N. Eso es lo mismo que decir rango completo, porque A es de N por N. También los autovalores de A son distintos de cero. Y pues lo que tanto se estaba deseando, A es no singular.
o sea, invertible. Entonces, con alguna de estas que nosotros identifiquemos que se cumple para la matriz, automáticamente se cumplen las 7. Eso es el hecho de que sean equivalentes. En otras palabras, las primeras 6 son unas condiciones de invertibilidad. Condiciones que si se cumplen, entonces la matriz es invertible. Y no solo eso, también se cumplen todas automáticamente, con una que detectemos. Entonces, ok. Ok, vamos a ver. Listo. Perdón. Bueno, entonces, a menos de matrices invertibles, eso es lo que podríamos comentar, pero nos sirven para definir este tipo de relación entre matrices, que se conoce como matrices semejantes. Que en inglés se podría traducir literalmente como similares, pero en la literatura en español que he encontrado, pues aparece como semejantes. Entonces, se dice que dos matrices son semejantes y a esa matriz le voy a poner un nombre, dos matrices A y B. Son semejantes si existe una matriz no singular T tal que A sea igual a T inversa por B por T. Entonces, si nosotros podemos escribir o podemos establecer esa relación, entonces las matrices son semejantes. Y no es la única relación de matrices, pero la razón por la que nos interesa la semejanza de matrices es por la siguiente propiedad. Nos interesa que sean semejantes, pues resulta que dos matrices semejantes tienen los mismos valores propios. Esto se suele utilizar cuando uno quiere diagonalizar una matriz, por ejemplo, y el proceso de diagonalización al final lo que termina dejando es que los valores propios en una diagonal. Y pues como eso se hace mediante un proceso de semejanza, es decir, realizándose relaciones de semejanza en este sentido, semejanza de matrices, entonces pues resulta que los autovalores de la matriz que queda tendrían que ser los mismos de la matriz original por esta propiedad. Entonces, por eso es deseable esta situación, y de hecho lo vamos a estar utilizando alguna que otra vez. Y aquí es importante lo siguiente: esta propiedad se cumple, pero aquí una pequeña observación: el converso es falso en general. Es decir, dos matrices semejantes tienen los mismos valores propios, pero no podemos decir que si dos matrices tienen los mismos valores propios, entonces sean semejantes. Entonces, eso en general no ocurre, pero en esta dirección sí. Ok. Vamos a ver. Ahora, necesito que revisemos, así de manera considerablemente rápido, unas cuantas matrices especiales.
Entonces, vamos a ver, hay unas cuantas de estas matrices especiales que ya conocemos, por ejemplo, una matriz triangular superior, una matriz triangular superior, ya las conocemos, una matriz diagonal. Entonces, solamente vamos a hacer el repaso así como en un esquema. Entonces, una matriz diagonal, pues sabemos que es una matriz cuyas entradas en la diagonal pueden no ser iguales a cero, pero la condición es que todo lo que esté fuera de la diagonal sí va a ser igual a cero. Es diagonal. Entonces, siempre que la entrada, o sea, para A igual a IJ, entonces la entrada a IJ va a ser cero si están fuera de la diagonal, es decir, si la fila es distinta de la columna. ¿Qué pase aquí en la diagonal? No nos interesa. Pueden ser todos cero, puede que haya alguno distinto de cero, no importa. Pero si todos son cero fuera de la diagonal, la matriz es diagonal. Y pues en este caso a se le suele escribir de esta manera, como la diagonal conteniendo estos elementos. Y estos dos, así hasta ANN. Y esta notación, recuérdenla, porque en MATLAB o en Optane uno puede definir matrices diagonales mediante este exacto comando, diag, y aquí colocando los términos que van a ir en la diagonal. Entonces, vamos a ver, creo que alguien preguntaba algo. Vamos a ver, pregunta Cristian, ¿qué si A es semejante a sí misma? Entonces, ok. Sí, toda matriz puede ser semejante a sí misma, bastaría con tomar la matriz T como la identidad. Entonces, vamos a ver qué pasó aquí. Ok, entonces, sí, la matriz A puede ser semejante a sí misma, simplemente tomamos aquí A y ya tomamos a T como la identidad. Y se cumpliría. Entonces sí sería semejante a sí misma. Entonces, sí, aquí en la relación de semejanza, por decirlo así, la clave está en encontrar quién sería T. Para ver si dos matrices son semejantes, lo que hay que hacer es ver si existe una matriz T que cumpla esto. Así nosotros verificaríamos si son semejantes o no, encontrando la matriz T. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos la matriz diagonal, tenemos la triangular superior. Y la triangular superior es simplemente que todos los elementos se concentran en la parte triangular superior de la matriz. Entonces forma un triángulo y es la parte superior de la matriz. Esta es una matriz triangular superior. Superior. Entonces, si A está dado de esta forma, entonces para que sea triangular superior, tenemos que A y J va a ser cero siempre que la fila sea mayor que la columna. ¿Qué suceso sucede aquí abajo? Y mayor estricto. Y pues triangular inferior es en esencia algo muy parecido, solo que en la dirección contraria. Triangular inferior. Entonces, si tenemos la matriz A y J, va a ser triangular inferior si la entrada son cero cuando la fila es menor que la columna. Eso sucede en este lado de arriba a la derecha. Ok, sí. Y pues, solamente manera de comentario rápido para construir matrices por bloques. Por ejemplo, diagonal por bloques, en lugar de tener aquí una entrada y aquí una entrada, colocaríamos matrices cuadradas en la diagonal. No importa que las matrices que coloquemos aquí no sean diagonales,
pero para que sea diagonal por bloques, entonces si estos asteriscos representaran matrices, entonces la matriz sería diagonal por bloques. Igual aquí, si estos asteriscos representaran matrices en lugar de números reales, esto sería una triangular superior por bloques. Y lo mismo aquí. Entonces, también podríamos construir por bloques reemplazando estos asteriscos por matrices. Ok. Creo que hay unas cuantas matrices adicionales que creo que revisemos. Unas son las matrices ortogonales. Matrices ortogonales, estas no tienen que ver exactamente con la forma de la matriz, que mañana les voy a enseñar cómo ver la forma de una matriz con Octave, con un dibujito. La pregunta es interesante, Carlos. Podría creer que sí, pero tendría que investigarlo. Yo normalmente cuando las construyo por bloque, las construyo a mano, pero sí no me he tomado el tiempo para buscar si se pueden construir por bloque directamente. Como colocar, por ejemplo, permítanme que se hizo la pizarra. Aquí está. Como colocar, por ejemplo, que la entrada 1-1 de la matriz sea otra matriz B, por ejemplo. No creo que se pueda exactamente de esa manera, pero y voy a revisar si hay alguna forma en la que se puede hacer, pero si yo normalmente lo construyo a mano. Es decir, si esta matriz es de 2x2, lo construyo que las entradas de 1 a 3 y de 1 a 3, o de 1 a 2 sería en todo caso, digamos que es de 3x3, que las entradas así sean esta matriz. Eso sí se puede hacer. Entonces yo lo que hago es darle los valores o el rango de valores que constituirían al bloque. Pero voy a investigar si se puede hacer algo de esta manera y en todo caso se lo mostraría mañana. Listo, entonces, bueno. Entonces, ¿qué es una matriz ortogonal? Una matriz ortogonal es, bueno, hay dos conceptos a la par. Uno es la matriz ortogonal y otro es la matriz unitaria. Entonces son prácticamente cumplen la misma función, solo que ortogonal es para matrices reales y unitaria es para matrices complejas. Entonces, una matriz unitaria, vamos a empezar por ahí. Una matriz unitaria U es unitaria. Pero aquí pertenece a C de n por n. Sí. U por U transpuesta conjugada es igual a U transpuesta conjugada por U igual a la identidad de orden n. O sea, una matriz unitaria es una matriz compleja tal que la inversa es la transpuesta conjugada. Son muy, muy deseables porque usualmente la inversa uno cuesta calcularla y es algo que vamos a ver. Y pues realmente la transpuesta conjugada casi no tiene ningún costo computacional, entonces es muy deseable que la inversa sea algo tan sencillo de calcular. Entonces, una matriz unitaria es una que cumple esto, una matriz ortogonal es muy similar, solo que una matriz O en R de n por n es ortogonal si O por O transpuesta es igual a O transpuesta por O, igual a la identidad. Ok. Vamos a ver. Y pues un par de propiedades. Una propiedad es obvia, que es la de la inversa. Una propiedad que podemos destacar aquí es que la multiplicación de matrices ortogonales y entre paréntesis unitaria, porque también se cumple ahí. Si multiplicamos dos matrices ortogonales o dos matrices unitarias, nos da como resultado una matriz ortogonal, si es real,
o unitaria si es compleja. Entonces, eso es algo que se puede comprobar muy fácil. Incluso podemos hacerlo mañana. Y bueno, asociado a las matrices ortogonales y unitarias, podemos hablar sobre matrices simétricas o hermíticas o hermitianas, se le suele decir también, depende de la referencia. Entonces, la diferencia es la misma. Simétricas se utiliza para reales, hermítica para complejas. Entonces, hermítica. Una matriz A es hermítica o hermitiana, en complejos, n por n, si la transpuesta conjugada de A es igual a la misma matriz A y es simétrica. A sería en este caso de los reales, es simétrica si la transpuesta es igual a A. Y pues sé que recordarán de vectores que existen también matrices antisimétricas, la propiedad es la misma aquí, y existiría también entonces una matriz antihermítica, que sería lo mismo. La anti sería que la transpuesta conjugada es menos la matriz, y pues la antisimétrica sería que la transpuesta es menos la matriz. Entonces sería antihermítica y antihermitiana. Aunque lo de anti es más que todo por no es porque sea contrario, en realidad no sé por qué se traduce como anti, si en inglés la palabra es skew. Entonces sería skew hermitian o skew symmetric. Entonces queda mejor incluso en el inglés, no se mira tanto como anti, pero bueno, el caso es que en español es antihermítica y antisimétrica. Entonces, hay un par de teoremas que eso no los quiero tocar ahorita, los voy a relegar un poco más adelante, porque ahorita no lo vamos a necesitar, que son los problemas de, perdón, las descomposiciones en valores singulares, tanto de una matriz hermítica como de una matriz simétrica. Eso, de momento, no lo vamos a revisar. Y hay otras matrices que son las matrices de Heisenberg, que son matrices casi triangulares, pero esas, igual, en el momento que las trabajemos, las vamos a retomar. Y las matrices que quería que revisemos eran estas, y pues afortunadamente terminé justo en el tiempo de la clase. Entonces, por hoy vamos a dejarlo aquí. No sé si hay alguna pregunta antes de que cerremos por hoy. Ok, José preguntó que cuál es la versión de Octave. Podemos usar la última, creo que es la 6.2. Voy a revisar si no han actualizado. Pero igual, voy a subirles ese enlace hoy. De hecho, voy a intentar subirlo de repente en esta hora, para que lo puedan ir descargando e instalando si no lo tienen. No sé si hay alguien más con alguna pregunta. Lick, solo una consulta. Digan. ¿Nos podría enviar algún documento en español de la clase? No sé, para hacer como comparaciones con el de inglés o algo así, o para entenderlo mejor. Ok. Tendría que buscar otra referencia, otro libro en español. Podría intentar, a ver si encuentro uno que tenga los contenidos. Sí, podría intentar buscar uno y en todo caso se lo subiría cuando los tenga. Pero sí, bueno, me quedo con con eso pendiente y si lo encuentro se lo subo sin problema. Está bien, gracias, Lee. Bien, ¿sí? ¿Alguien más? Okay, entonces, lo que terminamos por hoy, entonces, seguiremos mañana con la ronda de ejercicio, los que podamos estar. Por lo demás, pues que tengan feliz tarde.
Gracias, Lee. Feliz tarde. Listo. Gracias.